True. ¿Escucha bien, aló? Ah, se escucha bien, se escucha bien. Arriba. Verdad. ¿Qué queda acá? Se me olvidó. Riperu. La semana pasada matamos al Riperu, a los Komodo parece, al Tiger y no sé si matamos a Tiger. Dude.
Yo creo que voy a esperar unos 10 minutos más, unos 10 minutos ¿Cuál sería la mejor esta? Sí, un poco. Fuck. Buena, buena, buena. Sigamos, sigamos, sigamos. Para allá, para acá. Acá, acá. Vale. Fuck. No me percaté de eso. Tengo una pura vida. No había visto eso. Manga, buena coñito, ¿cómo estáis? Pues coñito, tanto tiempo. Gracias por venir a ver. Perdón por haberte interrumpido, panita. Gracias. Oh fuck. Primera muerte del día, weón. Primera muerte del stream, weón. Primera muerte. Sigamos nomás. Nunca nos han detenido esta muerte. Entonces nos dan vida extra, yo creo. Démosle nomás. Primera muerte del stream y la vio un puñito. ¡Oh, fuck! ¿Cómo voy a saber que venía eso? Oh. ¡Oh, fuck! ¿Pero por qué? Dos muertes. Fuego. Ripper Roo. Debería tirarme, no lo sé. Ya,
Yo debía tirarme. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Calma, calma. Démosle, démosle, démosle. Sigamos, sigamos. Se agarra solo, ok. Paso por un lado. Buena, buena, Alan. Saludos para allá, saludos a la Naya, al Aloncito. Que espero que estén bien. Gracias por venir a verme un ratito. A ver. Cuidado, con cuidado. Voy a sacar los cristales acá, que no se me olvide esa weá. Que se me olvida. Fuck. Ah, en serio. Oh, qué baja, qué baja. Fue un error haber venido para acá. Perdiendo toda mi vida. Ah, bueno, gané una. Acá, cuidado. Ahora, bueno. No llega la explosión. Arriba, para abajo. Arriba, para abajo. Allá. La verdad es que también se puede hacer el doble salto, se me olvidó esa cosa. Lo había pensado usar, pero no es tan necesario. Vale. Por acá. Tenemos estas cosas. Por acá. ¡Uy! No me fijo que hacía eso. No me fijo que hacía eso. Vamos por acá. Tocamos acá. ¡Weón, esa weá flota! ¡Puta madre! No, weón. Puta. Qué baja. Cuando choquen arriba, cruzo yo. Ah, pero ¿por qué eso? ¿Qué era, weón? Voy a estar atrapado aquí toda mi vida. Creo que ahora vienen las misiones difíciles. Fuck. Más asusté. Todo brígido. Gracias, weón, una vida más. No. Oh, bueno. Démosle. Sigamos. Por acá. Oh, buena. Cristal. Esta hueá de acá. Debo admitir que me sentiría más seguro con, ¿cómo se llama? Conteniendo la máscara. Pero es la que hay.
Estoy huyendo. Guau, 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 guau. Vamos, vamos. Oh, fuck. Oh, no. Qué difícil, weón. O sea, no está tan difícil. Está divertido, está divertido. Intentémoslo de nuevo. A ver qué sale, a ver qué sale. Fuck. A ver. Vamos, vamos, vamos. Un par de viditas para nosotros. Y le damos. Fuck, fuck, fuck. No, pero ¿por qué? Oh, qué paja. Está ahí. Vamos, vamos, démosle. Está ahí, weón, está tan ahí. Vamos, démosle, papá. Alright. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ah! ¡Oh! ¿Cómo lo hago? Pero al menos estamos fallando la misma. Necesito esa plata. Gracias a todos los que están viendo, de verdad muchas gracias. Perdón, el día, ¿cómo se llama? El día lunes no transmití, se me olvidó avisar que no lo iba a hacer. Lamento mucho eso, si alguien se vio afectado por eso. Que no lo creo, pero pucha, al menos avisa. Para la próxima aviso. No me sentía tan bien en ese día. No anímicamente estoy excelente, pero ¡qué verga! Sino que... ¿cómo es lo contrario anímico, weón? Físicamente no me sentía bien, estaba muy cansado. Pero hoy día tenía un poco más de ánimo. Y vine a jugar un ratito, crash. Con el pana. Ay, oh, ¿por qué tengo dos de mantequilla, weón? Que baje. ¿Qué hora es? Da 10:20. Allá, boop. ¿Por qué? Es porque giro y después toco abajo. Debe ser por eso. (Risa)
Buena, coñito. Para acá. ¿Qué onda? Ah, pero es que te estaba saltando. Ah, oh, no me había fijado eso, no me había fijado eso. Fuck. Buena, buena, buena. Salto acá. No, pero con cuidado. Animal. ¡Ah! Oh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, qué baja, qué baja. ¿Por qué pasar esto? ¿Por qué no es ni la tapa? Puta, me están llevando por teléfono justo ahora. Espérame 5 segundos. Volví. Lamento la demora, me están llevando por teléfono. Ya sigamos, sigamos, sigamos por acá. Oh, de verdad, vuelvo a puro morir. No muera con estos ratones, todo bien, weón. Todo bien. ¡Oh! ¡Pero de verdad! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Oh, qué paja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Fly pariente de Messi, como siempre, por el pecho frío. Dale pecho frío, dale pecho frío, dale pecho frío. La peché al final, sí, pu. ¡Oh, no! ¡Fuck! ¡De verdad! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Ratón, ratón, ratón. Ah, lo maté. Me asusté, me asusté, me asusté, me asusté. No. Dos ahora. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. ¡Oh! ¡Uh, papú! ¡Papú de los papú! Estuvo brígida, estuvo brígida. Esa parte estuvo. Uf. Uf, uf, qué miedo. ¿Traje el cristal? Sí, traje el cristal. Quedé la otra vez que no lo traje, weón. Bueno. No sabría decirte. Vamos, vamos, vamos. Está bueno el juego, está bueno el juego. Perdón si hablo poco hoy día. Es que estoy un poco más concentrado. Al parecer, al parecer. Esa es la excusa, es la excusa. Estoy concentrado. ¡Uy, qué bonito, weón! ¡Nieve! ¿Qué? ¡No! ¡Se cubre! Tremendo pecho frío el crash. Mira, está bueno, nos va a disparar ahora que estamos de espalda. Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, 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 uy. Ahora, ahora, ahora. ¿Qué es eso? Es que no entiendo su mecánica todavía. ¿Cómo qué hacen? ¿Qué hacen realmente? Perturbador, perturbador. Me asusté, me asusté, me asusté. A ver. Buena, buena, una vida extra. No sé qué hacen esas cosas y no quiero averiguarlo por ahora. Me da lata. ¿Cuánto llevaremos de juego? ¿La mitad? Lo más probable es que sí. Y recién empiezan como a cambiar las mecánicas, weón. Mecánica nueva, no lo sé, weón. O sea, nuevo enemigo. O sea, si me lo presentáis al principio, sí, bien. Pero ahora que salgan así de la nada, no lo sé. No. No, qué lata.
Había una vida ahí, weón. Debería haberla tomado. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Hay que vivir arrepintiéndose las cosas. No lo sabía muy punto. Dos, tenemos dos. Ah, esa es la de la muerte. No, no creo tomar la de la muerte, weón. Me da mucho miedo. Por ahora no. ¿Qué es eso? ¡Ay, abeja, abeja! ¡Abeja, abeja, 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 abeja! ¡Fua, fua, fua, fua! ¿Pero cómo? ¿Cómo huyo de ella? ¿Cómo huyo de...? No sé si la puedo matar, no sé si la puedo matar. Que mi plum. Miren para allá. Langi. Langi. Bueno, estoy tan nervioso, ¿por qué estoy hablando tan mal? Tranquilo. Ah, se podían matar. Bien, bien ahí. No sabía eso. Si hubiese sabido eso antes, se hubiera matado más abejas. Si no hubiese muerto, no hubiese muerto el acuacu. Sigamos, sigamos, sigamos. Me gusta esta etapa, está divertida, está divertida. Porque aún no muero, por eso digo que está divertida. Otra, venir otra. Jet, ¿qué? What the hell? Buena, 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 buena. Buena, buena, buena. Tú, buena la misión, me gustó. No, 89, 95, harta. Va a ser primera vez que... Pero creo que no morí, la pasé de una. Estamos bien, estamos bien. Barry Olson, ¿qué es Barry Olson, weón? Ah, ya, ya me acordé del de... B-Movie, weón. Vamos, 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 sigamos, 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 sigamos. La de B-Movie, weón. No voy a creer, pero yo nunca he visto B-Movie, weón. O sea, cacho los memes y todo, pero así como sentarme un día a ver B-Movie, no, weón, nunca. Debería verla, yo creo. Ah, pero Frozen ya la vi, por ejemplo. Frozen es buena y me gusta. O sea, la 2 me gusta más que la 1. Aunque la 2 me hubiese gustado otras cosas, pero está buena. Justo, buen comentario, buen comentario. Espérame, espérame, espérame. Espérame, coñito. Ya volví, 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 volví. Sigamos, sigamos, sigamos. Ay, your happy feet.
patitas felices. Tenía miedo, tuve miedo, weón. Fue como, weón. Ya, checkpoint. Oh, fuck. Ahora cae. Dos, tres, cuatro, cinco. Fuck. Vamos, misión bono. Come. ¿Para allá? Dos, tres, cuatro. Cacha, qué maestría, Crash Bandicoot. ¡Qué maestría, qué crack! ¡Papá! ¡Mira, papá! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pa casa! ¡Mira! ¡Mira el Crash Bandicoot! ¡Mira el Crash Bandicoot! ¡Míralo! ¡Gózalo! ¡Gózalo y míralo! ¡Uy! ¡Todas por fin! ¡Primera vez que las saco todas, weón! ¡Bien! ¡Salió Word! ¡Salió Reward esta etapa! ¡Fuck! ¿Quién lo diría? Fuck. Voy a pesar una patada en la raja el culeo. Para la casa. Buena, sigamos. Para allá, Happy Feet, pa' casa, Happy Feet. No, vamos a la de la muerte. La muerte es mala, porque te mata. La muerte es mala porque mueres. El hombre que mató al mal muerto. Vamos. Fuck. Démosle. Vamos. Estamos ganando más vida en el Crash Bandicoot. Explota. Saltamos. Vamos por acá. Vamos esto. Me asusté. Oh, fuck. Lo perdimos. Vamos. Oh, no, de verdad. Qué mal, weón. No, todo esto para allá. Puta, qué lata. Es harto. Es mucho.
Cagaste. Cagaste el mundo, saludo. ¡Oh! ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué? ¡Oh, qué estupidez! Bueno, llevo aquí recuperando esta vida como mil veces. Démosle, démosle. ¡Gira, gira! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, vuelta, golpe. ¡Ah! ¿Pero por qué hice eso? ¿Por qué hice ese movimiento tan burdo, tan estúpido? Estoy muy triste, amigo. Estoy muy sad, compañero. ¡Cruza! ¡Cruza! Esa parte aquí. El culo, culeo. Te fuiste. Buena, bien. Ah, pero ¿por qué idiote, weón? Estoy weyando. Oh, maricón. Démosle. Falta poquito. No, este es el infierno. Pura habilidad. Oh, qué flojera, no. No fue mucha habilidad, que digamos. Vaya Messi. Capaz que ya ni esté la cuestión, pues. La wea.
Y... oh, weón. Había una vida ahí, weón. Voy por ella. Yo creo que sí. Vamos a arriesgarnos, vamos a arriesgarnos. De vuelta. Viviendo el límite, viviendo el límite. Oh, qué buena parte, estuvo bueno, estuvo bueno. Ahí está, justo iba a preguntar por el cristal, weón. Mira de acá, mira de acá. Weón, me asusté, me asusté, me asusté. Fuck. Me asusté mucho, weón. No, weón. Bien, bien, bien. Ahora. Los Z, los Z. Oh, no. De verdad, qué estúpida la muerte, weón. A ver. Oh, de verdad. Weón, me asusté mucho, me asusté mucho. Perdí dos vidas por la pura, weón. Ahí está la vida, la recuperamos. No. ¿Por qué, Dios? Wait, what? Wait, what? Wait, what? 15 nos faltaron. Estuvo buena, tan buena la etapa. Me están gustando mucho esta. Al menos esta. Comparación de la otra. O sea, la otra igual estaban buenas, pero esta están mejores. Me gusta. ¿Cristal? Sí, trajimos cristal. Bien ahí, bien ahí. Vamos a... ahí. Ruination. Oh, no, no, no. Esta etapa son brígidas. Que nunca me han ido mal. Nunca me han ido mal en la de las ruinas, pero... siempre tengo miedo. ¿Qué? ¿Qué me mató? ¿Me mata acá? Ah, ah, ¿quién lo diría? Vaya, vaya. Buena trampa, no la había visto, weón. ¡Oh! ¡Pasé de largo! No, me tienen que estar hueveando, weón. Qué bajo. 8. Llama. Salto. Salto. Rompo. Salto. 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 Sale. Salto acá. Le pego a la rata. No, no, los ratones, como una... Julio pesadito. Buena, buena, buena. Una mierda, me tenés que estar huyendo. Oh, ¿cómo se mata ese mono, weón?
¿Tiene un brazo robótico? ¿Desde cuándo? Oh, estoy perdiendo por las puras. Paso. Paso. Nitro. Buena, buena, buena. Hay un gorila ahí al fondo, weón. Fue innecesario. Sí. Del 1 al 10, mucho. Ah, ¿se podía pegarle? Puta, si usted sabía eso. Con cuidado, con cuidado. Está bueno, se caen, ¿cierto? Espero que no se caiga. Por acá. ¡Pum! Vamos, vamos, vamos. Vida extra, vida extra, vida extra, vida extra. Puta, la perdí todo eso. ¡Oh, no! Pero al menos puedo repetirla, puedo repetirla, puedo repetirla. Eso está bien, está bien, está bien. Quiero ver qué onda, cómo pasa esa parte. ¡Ay, se pierde el acu, po, weón! Cuando morí ahí. No me había percatado eso. ¡Qué paja! ¡Qué paja, qué paja! Huyendo. Vamos, vamos, vamos. Hay que pasar esta, hay que pasar esta. Hay que romper casi todas las cajas. Tratemos de romperlas todas. Oh, qué flojera, no. Tengo que saltar nomás. Girar, saltar y girar, saltar y girar, saltar y girar. Te leo un poquito más, un par de centímetros creo. No, no creo. I don't think so. ¿Pero por qué se tira para allá? No, yo lo tiro para allá. Uy. Buena, buena, buena. Oh, qué flojera, no, en serio. ¿Qué estaba pensando? ¿Cómo se rompen? ¿Eso se rompe con las explosiones? Oh, y no es la etapa, se me olvidó esa weá, que no es la etapa la que tengo que pasar. Sigamos.
Vamos, 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 vamos. Esta es, esta es, esta es. Esta es. Dale, dale, dale. ¿Qué se hace aquí? ¿Cómo vas a ir para allá? ¡Oh! ¡Fue rico! ¡Fue rico! ¡Ey! ¡Entiendo! Corrí, salta ahí y pop. ¿O no? ¿Utilizáis el salto? Vino a comprender. A ver. Las cagué de nuevo. Bienvenido a Las cagué de nuevo con Joaquín Muñoz. El show donde siempre encontrarás un Las cagué de nuevo. Pau. Uno. Cinco en medio. Uno. Oh, fuck. No. Me faltaron las de allá atrás. Creo que eso me falta, las de allá atrás. Y debes haber hecho bien, weón. No, no hice las 100 más. 92, 92, faltan 8. Puto mono. ¡Oh, de verdad! Después de todo ese esfuerzo caigo ahí. Mono los cojones. Pau. Ahora. Oh, pero ¿por qué? ¿Por qué? Eso me da rabia. ¿Por qué esa falta de precisión de las cosas? Sé que debería ser mi precisión, pero es que... Oh. Un par de centímetros, weón, y era... Bueno, ni cagado este level de no. No está difícil, pero qué paja. Oh, no, 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 no. Necesito matar a ese mono, necesito matar a ese mono. A ver. Oh, qué paja, weón, qué paja. ¿Cómo lo pasa ahí? Tres vidas, tres vidas. Tres vidas, weón. A tres de vida, a tres de vida. Ahora. ¿Pero por qué? Si apagó el fuego recién, puta. No, de nuevo es la misma, weón. La misma weón de siempre, weón. Por la concha. Tire fuego. Tiran, 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 tiran. Ahora. Oh, verga. Fuego, 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 fuego. Ahora, saltamos, saltamos, saltamos. No, 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 no. Verga, verga. La rata topo, la rata topo. La rata topo. La rata topo. No, la rata topo, la rata topo.
Ahora. Me asusté, weón. ¿Qué es esa weá? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que alguien me lo explique. Ah, me estáis weyando. ¡No! ¡La wea perturbadora! Ahora, ahora. Oh, weón, la wea brígida. ¡Wea brígida, wea brígida, wea brígida! No. Mi corazoncito, weón. Mi corazoncito. Oh, no. Esto es como una secta de. De rata blanca. ¡No! ¿Pero qué? ¡No! ¡No, no, 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 no! Pero es que esa parte. Rata blanca, saltamos. Oh, morimos, morimos, no. No morimos, no hemos muerto, no hemos muerto. ¡Pum! Rata blanca, saltamos, pa. Sí, no, 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 no. Morimos, ahora sí morimos para siempre, weón. Oh, weón, nivel de mierda. Oh. Este level está brígido, weón. Hace rato que no perdía, o sea, así como todas las vidas. Desde el puente, weón. Fuego. Salto. Ahora, paso. Le pego al de acá. Le pego a este. Le pego al de acá. Uno. Listo. Seguimos adelante. Por acá. Ratatopo. Acá. Vamos por acá. Con cuidado, con cuidado, cuidado. Bien, bien, bien. Bien ahí, bien ahí. Bien. Oh, qué paja, qué paja. Vamos, 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 no te volváis loco como el corcheo, weón. Corcheo no tiene apoyo emocional de las personas que quiere, o sea, que lo quiere. No te sintáis mal respecto a eso. Hijo de perra. Oh, pero ahí está de nuevo, o sea, ese milisegundo de mierda de fuego que hay, weón. Oh, ya. Tapa de mierda, weón. A ver ahora cuando terminen. ¿La terminaron ahora sí? Le sale de los cojones, weón. Cuando quieren queman, cuando quieren no queman. No había avanzado mucho, de hecho. Eso me da lata, weón. ¿Cuánto tiempo llevo streameando? ¿Se puede ver la hora? No se ve, no se ve. Momento 2, weón. Oh. Ah, oh, lo hice de nuevo, de verdad, lo hice de nuevo. Veamos qué pasa, veamos qué sucede. Weón pro. Qué weón más pro. Cuánta probosidad en un weón. Si no salgan los weones pro y este concho su madre el primer. ¡Oh! ¿Decía ahí? Esta idea tengo cero.
Más, yo creo. Más de 0. 1. Momento, no vamos. Acá. Oh, casi. ¡No! Oh, momento gamer. Minion guatón. El mío guatón de la casa la ha listado, tiró en el patio, weón. Lo siento, me tuve que ir. No pude seguir ahí, weón. Estaba muy brígido, me tuve que ir. Necesito realmente las vidas, weón. ¡Una! ¡Me queda dos vidas! Ya, tengo el acu, con eso tengo que pasarla ahora. La paso, si no soy gay. La misma motivación. ¿Cómo creen que los streamers se motivan? No, si la paso... si la paso, llego a los 30.000 suscriptores. No, weón. Oh, fuck. Ahora. 1, 2, 3, 4, 5. Pero, fuck. ¿Por qué? Oh, cómo me cargan esas llamas. Me cargan mucho. Rata topo, vaya. Qué estúpido. Rata topo, para allá. Ya, el lagartijo. Puta, el lagartijo de Ned, weón, nos mató ahí. Fin de la partida. Oh, weón, esto está siendo como equivalente al puente, weón. Muy equivalente al puente, weón. Fuego. Ahora. Mierda. Con el fuego, el crash es lo peor. Ahora, ¿se apagó? ¿Se está apagado ya? Madre, weón, ¿cómo me carga ese fuego, weón? Y ese otro cheatpot, el que está ahí todo mirándome. ¿Cómo se decía? Está todo. El Ratatouille. Se apagó, ¿pudo pasar? Oh, la weá pesada, juego de mierda, weón. Ahora. Puta madre, ¿por qué soy tan lento? Tengo que ser más rápido. Más agresivo. Ahora. Tu. Pum. Mono de mierda.
No, ¿por qué? ¿Por qué, Crash? ¿Por qué? ¿Por qué? Fuck. Da lo mismo, ya da lo mismo. La mierda todo, la mierda todo. Pensé que había tocado el nitro, pensé que había tocado el nitro. Dos, tengo doble ya. No me puedo caer, pero sí puedo pegarme. No me puedo caer, pero sí puedo pegarme. El monito, el changuito loco. Salta para allá, salta para acá. Oh, fuck. Acá el fuego no. Es que se apague, ahora se apagó. Por acá, pum. Ese fuego de mierda, weón. Te juro que una de las peores cosas que... Uno de los peores descubrimientos del hombre, weón, el fuego. Mi top de peor descubrimiento del hombre, los trapos, el fuego. No sé qué más. El inglés, weón. Los idiomas diferentes. El lenguaje. ¿Y me dan uno? Tenía doble, weón. No tenía doble. Weón mentiroso. ¿Cuántas vidas tengo? No sale cuántas vidas tengo. Hay que jugar como pro. Piensa que eres un pro. Juega pensando que eres pro, weón. Concha su madre. Piensa que eres el mejor jugador de Crash Bandicoot del mundo. Soy el mejor jugador de Crash Bandicoot del mundo. Soy el mejor jugador de Crash Bandicoot del mundo. Soy el mejor Crash jugador de Crash Royale. Jugador de Crash en el mundo, soy el mejor jugador de Crash en el mundo. ¿Quién soy? El mejor jugador de Crash en el mundo. El número uno del mundo, jugador de Crash, weón. El número uno, weón. ¿Quién es Joaquín Muñoz? Wombat Combat. Hoy día vamos a entrevistar al señor Wombat Combat. Así que usted es el mejor jugador de Crash del mundo. Sí, pues, Cata. Soy el mejor jugador de Crash en el mundo, weón. Ah, qué bueno. ¿Se quiere casar conmigo? Sí, obvio que sí. Pero tengo que preguntarle a mi esposa antes. ¿Y qué se siente ser el mejor jugador de Crash en el mundo? Nada, pu. No es tan... tan raro como la gente cree. Es normal, weón, no es algo así como tan... el mejor jugador de Crash en el mundo. No, weón, tú eres nomás, weón, ¿se entiende? Es mi día a día, weón, de... Me volví loco. Este juego me volvió loco. 30 más de esas cosas y ganamos otra vida. Tratemos de pasar esta parte del mono de una. No. Fuego. Se apagó el fuego. Se apagó. Todos lo vieron. Ratita Cookie. Tú me traicionaste, ratita Cookie. Rata Cookie. Estupidez más grande, weón. La estupidez hecha persona, weón.
Esta parte me da mucho miedo, weón. Esta parte me da mucho miedo. ¡Pero no salté! ¿Por qué te ponía a saltar? ¡Mentecato! ¿Qué saltáis ahí en esas estupideces, weón? ¿Le puedo pegar a esa weá de frente? ¡Sí, puedo pegarle! ¡Podía pegarle, weón! ¡La puta madre! Mira, podría haber tenido tres vidas, weón. Pero no, weón, don, weón. Vamos, vamos, weón. Tú podís, tú podís. Tremenda facha, te gastas, Scratch. Tremenda facha. Camina nomás, camina. Oh, ¿por qué? ¿Por qué pasé de largo, weón? Ratón de mierda, salto pa... Paso pa' acá, activo esto. Voy pa' acá, le digo, ¿qué pasa? Pa' la mierda. Salto pa' acá, como esto, no, listo. Ya, espero que gire esa cuestión. Gira, 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 gira. Gira sin parar. No, gira sin parar. Gira, 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 gira sin parar. Salto. ¡Oh! Ratón de mierda, salto, giro. Pego acá. Dos. Explota. Te pego. Choca contra eso. Pa' acá, salto pa' acá. Me como estas cuestiones. Esto gira así. No sé cuánto me faltará el mapa. Ahora. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Ahora. Ahora, weón. Oh, tenés que ser del guachipato, weón. Tenés que ser del guachipato. Oh, weón. Qué brígido está esta weá. Vos tenés que ser del guachipato, weón. Weón, llevo como una hora aquí. Y fuera, weón. O más, menos. Ya, el mono no nos va a ganar. Se apagó el fuego, se apagó. Ya, todos vieron que se apagó, sí. Puesta la ruleta y quédate en la cuneta. Y quédate. Se apagó, se apagó. Todos vimos que se apagó, weón. Ahora. Oh, weón, estoy terrible nervioso. Ya, saltamos para acá. Vamos para acá. Saltamos para allá. El mono que brinca, el mono que brinca, el mono que brinca. Corremos, 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 corremos. Se cae. No se apague el fuego, hasta que no se apague el fuego. Hasta que no se apague el fuego, hasta que no se apague el fuego. Nos movemos, hasta que no se apague el fuego, nos movemos. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, weón, vamos bien, vamos bien. No hay que desesperar, no hay que desesperar, no hay que desesperar, no hay que desesperar, ¿ya? Porque vamos bien, weón. Vamos muy bien. Vamos, pasamos a esta plataforma. Hacemos un poco de... Ya. Listo acá. Buena, buena, buena. Tiene que estar huellando. Ya, pero al menos. ¿Perdió una vida? ¿O no? No puedo perder vida, pues bueno, sí. Aquí no se pierde en vida, pues sí, un bonus, weón, estúpido.
haciendo la misma pregunta hace como media hora. Bueno, la parte más brígida es donde están esas plataformas que se mueven. Uy. Vamos, 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 chao, pío. Weón, no. Prefiero eso, a no arriesgarme más, weón. Espero que... ¿Cuántas vidas tengo? No sé. 5, bien, weón, bien. Ojalá que esos 5 nos sirva de algo. Me tienen que estar weyando, mono de mierda, weón. Salta para allá, salta para allá, salta para allá. Mm. Bueno, no me sirve nada el AQ si me voy a morir de una caída o de quemado, weón. ¡Buah! Con cuidado. La parte importante que tenemos es la de allá, es la de ahí al fondo, es la del fondo. Eso es lo importante, acuérdate de eso, bomba. La parte al final es lo más importante. Donde giran esas cosas es donde más tienes que poner tu concentración ahora, ahora, ahora. Dale, 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 esto es fácil, esto es fácil, esto es fácil. Es puro, pura técnica. Pura candela. Ah, por acá, pura técnica. Ahora saltamos para allá. Pura técnica, weón. Oh, mira, cualquier técnica. Fuck. Oh. No me voy a arriesgar y voy a saltar. Me voy a arriesgar y salto, weón. Yo no pregunto y disparo, weón. No sé cómo agarrar esa mierda. Le soy sincero, chiquillo, no sé cómo agarrar eso. Ahora. Mi madre, weón. Fue toda mi culpa, weón. Oh, qué paja. Oh. Fuck. Buena, weón. Bien. Esta es pura técnica, weón. Ahora. Pura técnica. ¿Por qué weá pasa ahí? Por la cresta, weón, por la cresta. La misma mierda, weón. Etapa de mierda. Quiero pura terminarla, weón. Creo que esta es la más brígida de ahora. Estamos igual que en la etapa del puente, weón. Idéntica, weón. La misma mierda, pero con diferente lore, weón. La misma mierda, weón. Esta mierda no sé cómo se pasa, weón. O sea, sí sé, si hay que tener paciencia, no acá. Pura técnica, weón. Saltáis para acá, para el lado de acá. Pura técnica. De a poquito. Para acá. Pura técnica. ¿Es necesario activar esa mierda al medio? Díganme que no es necesario activar esa mierda al medio. ¿Por qué mierda pasa eso? ¿Por qué? Por intentar jugar. Jugarle al verga, weón. Te pasa por jugarle al verga, weón. Esta weón viene para acá. Weón, no toque esa mierda nomás y pasa de largo. No toque esa mierda y pasa de largo. No la toqué. La caja con el símbolo de interrogación no la toqué, weón. No es necesario. No sé para qué sirve, weón. No sé qué activará. ¿Activar algo importante adelante? No sé.
Pero no quiero saber nada de ella, weón. Lo más probable es que sea para romper algún nitro. Oh, mierda. Aquí está el gorila, weón. No sé cuándo lo... Oh, concha su madre. Concha su madre, weón. Concha su madre. Weón, estoy ahí, estoy ahí. 1, 2, 3, 4, pa. Grita. Un Shrek, mira, Shrek está atrás. Shrek, protégeme. Shrek, protégeme. Shrek, protégeme. Shrek, protégeme. Uno de mierda, weón. Mandril de mierda. No me importa, 62 de 84, mis cojones, váyanse. Mis cojones 89. Oh, weón. Estuve a punto de... Fue muy brígido todo. Falta este. Vamos. ¿Cuánto tiempo llevo de stream? Se puede ver. A ver, Wombat. Ahí salí. Stream info. No vi. 1:29, 1:30. Vamos bien. Ya, estos son fáciles. Loop time. Fin de la partida. Tengo pena. Están brígidos los niveles. Están brígidos porque agregan nuevos enemigos, más que nada. En cambio, en el otro eran como los mismos enemigos y no había como otras mecánicas. Por ejemplo, ahora agregaron la carnívora. Y antes no estaban, pues, o sea, sí estaban, pero no tiraban eso ni tenían esa. Y las abejas también, weón. Eso, las abejas son pulentas. Pero aún no sé cómo funcionan, ¿se entiende? Ah, las puedo baitear así. Buena. Las puedo baitear, weón. Fue mi culpa. No, qué paja. No. Así que las podía baitear, weón. Me pasó por jugar la alberca, weón.
Oh, weón, aquí es cuando empieza mi decadencia como ser humano, weón. Este juego empieza a absorber todo mi... Solo me quiero ir a casa. Llévame a casa y yo hago el resto, weón. Llévame a casa y yo hago el resto, llévame a casa y yo hago el resto. ¿Por qué te desesperáis, weón, tonto? A ver, aquí supuestamente, ¿qué hay que hacer? ¡Oh, no! Está muy difícil esta etapa, weón. Fin de la partida. Qué paja. Qué paja. Vamos a la mierda, saltamos por acá, saltamos a mierda. Bloqueamos esto. Por acá, por acá. Las primeras son fáciles, las primeras son fáciles, acuérdense, las primeras siempre son fáciles. Para allá. Ya, el primer checkpoint. Tiramos para allá. Oh, fuck. No, pero ¿por qué a veces salen y otras veces no? Oh, qué paja. Miren de acá, weón, miren. Estoy ni ahí, no estoy ni ahí. ¡Estoy ni ahí! ¡No estoy ni al metro! Qué estúpido tengo que dejar. No sé cómo funciona esa. Me pica mucho la nariz, no sé por qué, weón. Parece que ahí no se puede hacer el bugazo. Bueno, he avanzado mucho. El bug, weón. ¡No! ¿Pero por qué? No se puede pisar este panal, coñito. Lo intenté ya. Lo intenté ya. Oh no, de verdad, pero ¿por qué te quedaste quieto? Mono inútil, weón. Esta es la última vida, weón.
Oh, me tenés que estar leseando, weón. Qué bonito, weón. No sé ni cuánta fruta tengo, weón. Gracias, chiquillo. Muchas gracias. ¿Pero por qué? ¿Qué lo desata? ¿Qué es lo que me hace explotar toda la mierda? De nuevo. De nuevo. Mucho. ¿Por qué? Porque está brígida esta etapa. Gané una vida más nomás, weón. No, está humillante, weón. ¡No! Oh, no, no, no sabía eso, no sabía eso. No, güey, me tenés que estar huellando. ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué fue eso? Fin de la partida. ¿Qué fue eso? ¿O qué fue? No entiendo. ¿Qué fue? ¿Cómo lo hago? Weón. ¿Qué fue eso? No entiendo qué pasó. Me habré bugueado. Me habré bugueado, yo creo que me bugueé. No te alcanzo, no te alcanzo, no te alcanzo. Weón, qué tapa más. Weón, más toca pelota, weón. Ahora, ahora, ahora. Bueno, no te van a alcanzar, no te van a alcanzar, weón, no te van a alcanzar, tranquilo. Tranquilo, weón, no te van a alcanzar. Solo es un efecto que tú crees que te van a alcanzar. Para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Bien. Ahora, ahora, ahora.
Oh, weón. Weón. Qué tapa más de mierda, de verdad. ¡Oh, no me agaché! ¡No me agaché! ¡No me agaché! ¡No me agaché! Weón, no me agaché. Puta madre. Ahora. Pero weón, ¿por qué? Si yo lo hice, puta que paja. ¿Qué está la culia? Planta mierda, weón. Complicado. Oh, pero ¿por qué? La buena, maricón. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, weón? ¿Por qué? ¡Oh, qué estupidez! Oh, el medio piscinazo, weón. No, weón, tengo una pura vida. Hay que estar weyando, qué paja. Oh, no. Tengo que pasar con todas las vidas, weón, si no, no voy a poder. No voy a poder. Fin de la partida. Último intento. Bueno, está muy brígida. No sé cómo hice esa mierda. Delante para meterme a la tierra, weón. Sí, pues weón. Sí mismo. ¿Me pican bajo tierra? Weón, siempre esa. Pero, oh, weón, qué pesado. No volváis a hacer eso, Cratch. Nunca más la voy del piso, weón. Primera y última. De la puta madre, Cratch de mierda, weón. Oh, mierda, weón. Abejas de mierda, weón. Deja Julia, weón. Oh,
qué paja. Estoy muy estresado. Allá, para allá, para allá, para perro coro. No, pero ¿por qué salieron? Oh, qué flojera. No puedo morirme. ¿Por qué explota? Ahora. Ahora. Corre nomás, vos corre nomás, weón. Acá justo cuando estoy llegando aquí. Perro coro, weón. Abejas de mierda, weón. Si me preguntan, la peor etapa del mundo es esta, weón. Me pica mucho la nariz. Oh, no sé, me estáis huellando. Oh, qué paja. No, pero por... ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? Paso por el lado. Ahora, weón, ahora. De mierda, weón. Tres. Faltaron tres, weón. Que le den por culo a estas tres, weón. Mi etapa más complicada que esto, weón. No tanto como el puente era brígido. Porque tenía un puro camino. Rush, he descubierto que el doctor Nitrus Brio, el inventor del rayo Evolvo, está organizando al enemigo. Brio fue el culpable de nuestros malentendidos en el pasado. Me obligó a ayudarle en su complot para dominar el mundo. Y ahora ha vuelto
intentará interponerse en nuestro camino. Ten cuidado, Crash. Creo que este último. ¿Cuánto tiempo llevo? A ver, streameando, voy a verificarlo. Como dice el doctor Cortex, dame los 20 cristales que has cogido. No sé cómo matarlo. No tengo puesto los lentes. Ah, puedo tirar fruta. No sabía eso. ¿Para qué la fruta? No entiendo todavía. Ya, entiendo. Ahora. Manguitos de Wellington. ¿Y ahora qué? Si no tienen las manitos. Estúpido, weón. Tuve que ver. Ya, entonces ahora son los cohetes. Todo de nuevo. Manguito en la mano. Manguito en la mano. Tengo que perder eso. Cuidado. Manguito. Wellington, en manguito. Otro brazo. A ver, ahora los cohetes. Los cohetes. Los manguitos de Wellington. Aquí comiendo manguitos con mi primo Wellington.
manguito con el Wellington. No, ¿qué hice? No. Puta madre, weón. Uf, no veo nada. Oh, no veo nada. Vamos. Como dice el doctor Cortex, dame los tengo todos los cristales que has cogido. Perdón por ser tan nefasto, weón. Manguito. Ahora de vuelta, manguito. Manguito con mi primo Wellington aquí comiéndome los manguitos. ¡Puta madre! Oh, no. Manguito. 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 Mango. Mango. Macaco. Mango. Pica mucho la nariz. Mango. Ahora lo tira el rollo. Mango. Ahora lo tira. Por acá. Ahora. Mango. Mango. Ya. Bien. Mango. De la derecha. Focus de la derecha. Mango. ¿Qué hice, weón? Perdí, weón, como los weones. Mango. Dale. Mango. Madre. Mango. Puta la wea.
Mango, 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 mango. Ah. Ya, esto debería ser un poco más fácil, especulo yo. Puta, es verdad, weón. Puta, no sé cómo. Perdón si no hablo tanto, chiquillos, es que no estoy pendiente del chat. Tengo miedo ahora. Ahora no sé cómo lo puedo disparar. No. Ah, lo disparo de una hora. No sabía eso, no sabía eso. Ya, ya, ya. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mango, 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 mango. Mango, 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 mango. Lo tira. Boom. Pasa por allá. Lo salto. Ahora viene mango, 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 mango. Mango, 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 mango. Bien, 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 bien. ¿Y ahora dónde? No sé dónde ahora hay que pegarle. ¡No! ¡Mango, mango! ¡No! ¡Oh, qué paja, weón! ¡No! ¡Mango! Mango, mango, mango. Mango, 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 mango. Mango, 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 mango. ¡Mango! Mango. Come mango. Mango, mango, mango. A ver, a ver, a ver. Mango, 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 mango. Streamer chileno cambia todo su vocabulario a solo una palabra. Mango. Mango, mango. Mi primo Wellington comiendo mango acá en no sé dónde, conche tu madre, no vi bien el video. Primo Wellington, primo Wellington, primo Wellington, primo Wellington, primo Wellington, comiendo un manguito con el primo Wellington, primo Wellington comiendo un manguito, 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 Ojalá fuera así, weón. Ojalá viviera hasta tantos años más.
Wellington, Wellington, Wellington. Manguito, 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 manguito. Primo Wellington, primo Wellington. Ya, está fácil, está fácil, está fácil. Ya. Este conche su madre se parece a un político, weón. Ese viejo culiao. Wellington, Wellington. Manguito, 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 manguito. Manguito, 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 manguito. Manguito, manguito. Pancho Vida. De hecho, sí, weón, se parece al Pancho Vida. Wellington, Wellington, Wellington. Manguito, manguito, manguito. Estoy guiando. ¿Y ahora qué? Ya le tiré uno, le tiré uno, le tiré uno. Un manguito. Un manguito nomás, vamos, un manguito. Un manguito por día. Un manguito por día. Hay que hacerlo así asegurado, weón, porque el manguito... ¡El manguito! ¡El manguito! ¡Wellington! ¡Wellington! ¡Mi primo Wellington y el manguito! ¡Mi primo Wellington y el manguito! Estamos comiendo manguito con mi primo Wellington y Pancho Vidal. Ay, quédate Pancho Vidal, culiao viejo facho y la concha de tu madre. Llego culiao facho. ¿Ganamos? Para arriba, mira, para arriba, siempre para arriba, mi pana. Esa. Dale, ponle ritmo. Ya, juguemos una más. Qué wea. Vino a buscar Pancho Vidal. Ay, ¿pero qué te pasa, Bandicoot? ¿Por qué me habláis así? No pienso pedirte otra vez que me traigas los cristales. Consigue los 5 cristales restantes, Crash, y tráemelos. ¿Cuánto rato llevo streameando? Déjeme verificarlo. ¿Cuánto? Pancho Vidal. No puedo ver cuánto me llevo tiempo. ¿Cuánto tiempo llevo? Bueno, no aprendo a hablar. Ya, pero vamos. ¿Un par más? Yo creo que si sigo ahora, capaz que lo termino, weón. Pero no creo. No, ¿sabes qué? Lo voy a terminar hoy día. Mira. Lo termino ahora. Porque especulo que después debe venir el neocórtex, lo más probable. Especulo. Pum. Pum. Salto por acá. ¿Qué esta weá? Mierda. ¿Y esa mierda? ¿Cómo se mata? Ok, sí se podía pasar así. 2, 3. Ya. ¿Y esta weá? ¿La puedo pisar? Sí, se puede pisar. Cago. Ya, deja entonces. Puta, me destruiste mi idea, po. Gracias, Diego, por desmotivarme de esa forma. Juego este y me voy. Al cabo que no quería seguir jugando. ¿Y ese culiao que anda bailando? ¿Qué bailáis tanto, culiadito? Pinche porro, ya hay tanto culiao para arriba. Pulpito. ¡No! ¿Pero cómo me lo juego, pues, si no tengo...? Ah, ya entendí cómo. Ya pone emulador. Pancho Vidal. Me estáis guayando. Buena. Fin de la partida.
partida. Buena. Me pica la ñata, weón. Puta, weón. Mira, puedo hacer hoy día en la noche de hacer el esfuerzo, weón, de terminarlo, weón. Estoy motivado, no tengo mucho que hacer. Adelanté todo el trabajo que tenía, así que, puta, puedo seguir jugando, pero no, tenéis razón. Va a ser mucha destrucción. Ya, a ver. Estamos por acá arriba, para acá, para allá, baja, baja, sube, 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 para acá, saltamos acá. Listo, curra chucha tu madre, hacer la weá que tenéis que hacer. Para allá. ¿Pero por qué? ¡Oh! ¿Por qué a veces sí funciona y otras veces no? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Wellington. Wellington y el manguito. Ya, ahora no voy a confiar nunca más en nadie. Y en esas cosas. Y en esas cosas menos. Wellington. Esas weas son traicioneras, weón. Nunca les crean. ¡Ah! ¿Pero por qué, Wellington? ¿Por qué? ¿Por qué? No tuve que haberle creído. Ahora. Ahora para allá. Ahora para allá. Ahora para allá. ¡Pero por qué se la planté! Ahora. ¡Oh! ¡Qué estupidez! De verdad, qué estupidez. A ver, hazlo de nuevo. A ver, ven. A ver, hazlo de nuevo. A ver. ¡Qué estupidez, de verdad! A ver, qué estupidez, mira. ¡Oh, qué estupidez, Dios mío! ¡Oh, weón, qué estupidez, qué estupidez, qué estupidez! ¡Qué estupidez, qué estupidez, weón! A ver, de nuevo, a ver. ¡Ahora de nuevo! A ver, a ver. ¡Padre, voy a conchar tu madre! Me tienen chato esta wea. Me tienen chato, ahí quedaron las weas feas. Y vos, ¿qué pasa? Cierra los mundos, culia, ya, para allá. Mirate. Ve, yo también soy cinéfilo, puedo hacer esa referencia. Sale vos para allá también, culio. No, esa weá me va a hacer el dedo en el hoyo. Me va a hacer el dedo en el hoyo, no. Weón. No, weón. Estoy en la caca máxima. Da lo mismo ese manguito de Wellington. Y ahora sí. Cagaste, Wellington. ¡No! Fin de la partida. Me quiero ir para mi casa. ¿Por qué llegaron, weón? Yo era tan feliz yéndome a acostar ahora, weón. Pancho Vidal, weón. Pancho Vidal. Prefiero a Nacho Vidal. Para los que saben. Dale, culio. Oh, qué estúpido ya. Esta weonaste, Joaquín. Esta weonaste, Brígido. Ya, aquí vaya a levantar las huevas vos también. Las vaya a levantar, no las levantáis, pues maricón. Me pica la ñata. Ya, vaya a levantarla, no las levantáis, pues weón, ahí que hay como los hueones. Ah, pero cuando te conviene, weón, conche tu madre. Conche tu madre, weón. Toma, culeo. Nacho Vidal, weón. Pancho Vidal. Quédate, weón, como los weones. Baja. Sube. Esta parte es fácil. Easy peasy lemon squeezy. Took my Dixie. Deep sea danger.
Deep Sea Danger. Fuck off. Sal acá, weón. Sal acá, voy igual, weón. Se sube. Ahora para allá. No me toquí. A ver. Pancho Vidal. Este weón. Para allá la hace, para allá. Hace para allá el maricón. El maricón también la hace para acá. El maricón la hace para el otro lado. Es un maricón. Es un maricón de verdad, pero de los da peso. Los maricones culiados de Nueva York. Estos maricones, este weón. Oh, weón. Mío, weón. No, weón. Tengo miedo. Bien. De los maricones de Cincinnati. Puta la weá. Ese es de los maricones de Cincinnati, pues, weón. Este... ¿Qué estoy hablando, weón? Por favor, ayúdenme. ¿Qué hace esta weá? Cágate, maricón, sentón. Por weón. ¡Ah! Te dispara un rayito en el culo. Ya. ¿Te dispara un rayito en el culo? Me asusté. Esa weá no. Esa weá es estúpido. ¿Qué es esa weá de ahí al fondo, weón? Me voy a tirar nomás. Me tiro. Yo no pregunto y disparo, weón. A ver, ahora. Qué weón. Wellington y los manguitos, weón. Wellington y los manguitos. El manguel. A veces siento que yo nací para ser gay. Pero en streamer no, weón. Perdón, Diego, por decepcionarte. Yo sé que toda tu vida dijiste, oh, debe ser súper divertido ver jugar al Jaco. Acá está la realidad, weón. Las expectativas eran muchas. La gente creía que iban a ver buenos memes. Como Wellington. Y el manguito. ¿Pero qué encontraron? Perdóname. Wellington y los manguitos. Mi primo Wellington. ¡Oh! Por fin. ¡Qué wea no hay! ¿Qué son esas weas, weón? Conche su madre, váyanse la cresta. ¿Qué wea jugar en un polistencho que no tenía análogo, weón? ¡Oh! ¿Qué? Me convertí en Ant-Man. Oh, weón. Me tengo que hacer acá, weón. ¿Quién es este conche tu madre, viejo mierda? Andar a la concha. Cagaste, maricón. Aquí están los maricones de Brooklyn, weón. No, este es de Atlanta, de Cincinnati, maricón, toma. ¡Oh! Tu Feshmirt y la puta madre. Ahí está el maricón culiado, ahí está con la tula al aire, el culiado, con la tula levantada. Weón, me corrompí, estoy tan enojado que insulto a la gente por insultar. ¿Cómo chucha pasó a ese weón? Ya. Eso le costaba tanto responder, weón. Ahí está el maricón.
Anda con los dildos para todos lados, culiao. Uy, maricón. ¡No! Ah, maricón, caíste como los hueones. Salen vos, hueón. Acá. No, le crean a este maricón siempre se para ahí y se hace el hueón. Ahora. Cagaste el maricón. Ya, esa parte está fácil, esa parte está fácil. Este maricón, weón, estos weones me cargan. ¿Cómo son tan maricones, weón? Están ahí con sus weitos. Estoy terrible loco, weón, si ya estoy todo corrupto. La noche me corrompió. Esa. Baja. Avanza. ¡No! ¿Qué te crió, weón? Puta la weá. Espérame 5 segundos, weón, por la grieta. Cállate un rato, tío. Cállate, Diego. Ya, qué bacán, weón. Qué bacán. Cague, weón. Estos maricones aquí están con la tula al aire, culio. Dale para allá, vos, pues. Ahora. Ah, weón, por la cresta. Diego, para hablarme, por favor, de verdad, me estoy haciendo enojar, weón, y tú no me querés ver enojado, weón. Me quedan cero vidas por tu culpa, weón. Ah, mira para allá, weón. Ya, baja. Sube. Le pego en la tula al culiado, se va para allá. Cagaste. ¿Pero por qué pasa de largo? Oh, vayan a ver a Sacha Grey, weón. Vayan a ver a Sacha Grey, weón. Por la cresta, weón. Voy a jugar super paciente ahora, weón. Estoy tranquilo, weón. Maricón. Allá. Allá. Por acá. Capaz que se le caiga, po. Maricón con chala. Baja. Sube. Llego hasta acá. Checkpoint. Cagaste en la vida, weón. Maricón Cincinnati. ¿Baja ahí o no? ¿Vaya a bajar o no? ¿Vaya a venir para acá vos? Cagaste, weón. Para allá vos también, para casa, culiao, que te están llamando. Para allá. Para allá. Saltamos para acá. Ya, ya Wellington, los manguitos de Wellington. Bueno, estoy todo desmotivado jugando. Cágate, maricón. Pancho Vidal.
¿Pero por qué? ¿Por qué estaba ahí? La distancia me... La distancia era perfecta, la distancia era perfecta. La distancia era perfecta, igual que esa. Igual que esa, weón, sale de acá, weón. Baja, cae. Voy a usar todo mi odio en hacer cosas buenas. Sale de acá, weón. No, vengáis a hueviar acá, por la cual que tu madre. No sé, Diego. No estaba nomás. Era nomás. Yo solo soy un arma errante en este juego de mierda llamado Crash Bandicoot. Si quieres hacer como me pasé el 1, weón. Salta, lo saltaste bien. Salta para acá. ¿Te subís la wea? Maricón. Baja, pues weón, baja ya. Acá sale acá, maricón. Sale acá vos, culiao. Subí. Salta, weón. Bueno, tenía una vida extra. Aprovechala bien, weón. ¡Uy! Baja, papito, baje, papito. Ahora súbele la máquina, súbele la máquina, papito. Acá está esta weá. Ya. Vira de acá. Vira para allá, weón. Ya, maricón Cincinnati. Muévete, eso para allá. Saltamos por acá. Este maricón de los maricones. Y que no salgan los maricones. Y ese maricón tenía la carpa hecha, el maricón. Puta que es maricón ese culiao. Cagaste. Coge esta wea, por favor, Crash. Baja, weón, baja. Sube. Salto. Me subo. Bajo. Saco esta wea. La saco. Bacán. Sube. Baja. Salto. Le pego, weón. Vida extra. 2, 3, 4, 5. Le pego al de abajo, salto para acá, me deslizo, salto, paso para allá, tomo la cueva, explotan. No creo que exploten con el salto para acá. Paso, weón. Oh. No sé, weón, cuando. Oh, creo que me están dando alergia, weón. Alergia al Crash Bandicoot. Aquí están estos, pinche su madre, weón. Ah, mismísimo hijo de perro, weón. Mira, aquí está el maricón de Houston. Houston, Texas. Uno. Ahora. Maricón de Houston, maricón de Houston. Es el maricón de Houston. El famoso mito del maricón de Houston. Pues, weón. Pa' acá, hijo de perra, weón. ¡Oh! Ha sido el peor día de mi vida. Baja. Tiene que estar huellando. Tapa de mierda, weón. Sabes que estoy tan enojado, weón, que lo voy a terminar ahora, weón. No estoy ni ahí. Pero Calvoro. Aquí vengo el tiro.
Ya, culiao, sigamos la siguiente. Peña ahí, weón. Me voy a terminar esta wea hoy día. Cracho, culiao, te fuiste despacio. Qué wea. Tienes que estar weando. Baja, pues, enfermo de mierda. Qué wea. Tienes que estar conchetumadreando, weón. ¿Sabéis que sería buena idea implementar una wea que... No, weón, qué paja. Ah, es fácil, es fácil, es fácil. ¿Cómo? ¿Cómo pilotear? ¿Qué estáis hablando, weón? No entiendo, weón. ¿Por qué hicieron este mapa? ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? No tiene ni pito que tocar, weón. Es como, no, hagamos esta weá mapa mierda, weón. Ah, ya, un jetpack, weón. La weá graciosa, la weá buena. ¿Sabéis quién tiene jetpack acá? En GTA San Andrés jetpack, weón. Weá buena, weón. Crash de mierda, weón. ¿Cómo subo, weón? Ahora, weón, pásale. Pásale, mi pana. Se cruzan. Chao, maricón. No me importa una mierda las cajas, weón. Ah, vos de nuevo acá, conchetumare. Nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar, conchetumare. Mira acá, weón. Volvemos a encontrar, weón. Oh, weón. Estar weyando, weón. A la mierda, weón. Vamos por acá. Pero de... ¡Uy! Un checkpoint, dime que un checkpoint. Ahora se cruzan. Ok, alright, ok. Weón, me da lo mismo la caja en esta etapa, weón. Se ponen a la mierda las cajas en esta etapa, weón. No, pero ¿por qué? ¿Qué es esa mecánica, weón, de implementar unos cables de mierda, weón? Oh, ¿sabéis que sería buena idea unos cables de mierda, weón? Que no tengan ningún sentido porque son... ¿Sabéis por qué? Porque son cables de mierda que se mueven de forma aleatoria, weón, como cables de mierda, weón. ¡Ah! ¡Cables de mierda, weón! Cables culio, mena. Oh, weón. Qué mierda, weón. Qué mierda esta etapa, weón. Si me preguntan, ¿es buena esta etapa, weón? Es una mierda, weón. Te lo digo yo, weón. Es una mierda etapa. Estáis weyando. Van a matar los cables de mierda, weón. El único patrón que conozco es Jesucristo, weón. Fin de la partida. Mi único patrón en la vida es Jesucristo, weón, y Pablo Escobar, weón. Vamos, weón. No, ¿sabéis qué, weón? La weá es conche tu madre. Conche tu madre, respondió mi historia, weón. Buena esa, el patrón del pan, weón. No se me habría ocurrido a mí, weón. Weón, avanza, por favor, Crash. Vámonos, culiao, da lo mismo las weas de caja, weón. Vos dale nomás, Crash de mierda, weón. Ah, cables de mierda, ya, la puta madre. Paremos aquí. No, qué wea. Tranquilo, maquinola. Ahora pásale, maquinola.
Eso, pásale nomás, pásale mi compa, pásale. Estamos bien frescos, se le ve bien fresco. Rayo, 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 rayo. ¡Cagaste! 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 ¡Pero por qué cagaste a veces y a veces no cagáis! Oh. Lo voy a pasar, weón. Lo voy a pasar antes. Que sea el último que haga, weón. Voy a pasar esta etapa, weón. Salté el checkpoint, weón. ¿Dónde está el checkpoint? De chucha está el checkpoint. Ahí está el checkpoint, tenés razón, Huguito. ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Tenés razón, Hugo! ¡Tenés razón, Hugo! ¡Hugo! Perdón, weón. Por la cresta, weón. Chao, culio. Pasa con ese tu madre. Pasaste, weón. Pasaste, weón. No, pero no, vaya para allá. Pasa para allá. ¿Estás seguro que no querías esa weón? No, la quiero, weón. Voy para allá, voy por ahí. Chao, Diego. Que estés bien, cuídate. Nos vemos algún día, weón. Gracias por ver, weón. Yo también te quiero mucho, Diego. Casi, weón, casi la cago ahí, weón. Oh, weón, casi la cago ahí. ¿Cuánta? Como 21-39, weón. Caleta, weón, pero da lo mismo ya. Dos etapas, quedan, ¿cuántas quedan? Tres etapas más, weón, tres etapas más y el boss. O sea, seis en total. Yo creo que la voy a terminar ahora. Eso, sácate el cristal del hoyo, culio. Vamos por acá. Night Fight. No, va a ser una wea entera brígida. Vamos. ¿Qué es esta weá? ¿Qué es esta weá? Es que sería bueno, weón, implementar un mapa culiado donde no se ve nada, weón. Qué buena idea, weón. Me gustaría mucho. Sí, qué buena idea. Qué interesante. ¿Este weón? No prende luces, pues, ¿se acuerdan que en el 1 prendía luces, culio? ¿Qué le pasa a estos ratoncitos, weón? No, pobrecito, weón. ¿Se va a apagar la weón? Se va a apagar la weón. Se fue la weón. Se fue a la concha de tu madre. No, dejó a ciega, weón. Gracias, weón. Te pasaste. Luz maricona. Ah, por acá, weón. Para acá. Para acá. No, esa weón. No, no va a tomar esa mierda. Sale de acá, weón, culio. Ay, se le puede pegar. Me estoy weyando. Salió la cresta, weón. Dale nomás, weón. Muévete nomás, weón. Camina, weón. No dejes que estos culios te. Este weón. Vos camina nomás, weón. Toma esta weá, toma el checkpoint. Muévete con la luz. Muévete con la luz. Cuidando que esta weá también me siga acá.
estar huyendo. Weón, casi. Bueno, había muchos manguitos. Wellington estaría feliz. Wellington estaría muy feliz. Y su primo. Gatita Cookie. No sé qué decir, pues weón, está muy fácil, lo más probable, weón, me faltaron dos. Oh weón, qué brígida, esto estuvo muy muy brígida. O sea, no brígida, estuvo como... ¿Cómo se puede decir? La timeé bien, o sea, como que me moví rápido, weón. Me quedan dos. Al menos tenemos el cristal. A lo mejor son más de que las anteriores, weón. ¿Quién sabe, weón? Voy a seguir viendo que... ¡No! ¡No! ¡No, weón! ¡No! ¿Qué weón están pensando? ¿Qué pasa ahora, weón? ¿Qué weón estáis pensando, weón? ¿Qué weón estáis pensando, weón? Por la cresta, ¿qué weón estáis pensando? Weón loco, weón estúpido. ¿Qué estáis pensando, weón imbécil? ¿Qué weá estáis pensando en hacer esta weá? ¿Qué pensabais, loco mierda? ¡Qué estupidez! ¡Oh, qué estupidez, qué estupidez, qué estupidez! Póngale. De tu madre, bro. ¿Qué esta wea? ¿Qué esta aberración de mierda, weón?
¿Qué esta aberración? Esta wea es el mismo infierno. ¡Oh! ¿Pero qué? ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué hay que hacer ahí? Weón, no puedo morir acá, no puedo morir acá. Puedo morir ahora, no puedo empezar a morir ahora, weón. Oh, de verdad. Oh, weón. ¿Por qué? Una vez, dos vidas, weón. Ya ni llego ni al final ahora, weón. No sé qué hacer. No sé qué hacer, weón. Estoy perdido, weón. ¡No, weón! ¿Qué se hace ahí? ¿Qué se hace ahí? ¿Qué se hace ahí? Oh, qué paja esta parte, weón. Ah, perdí. De verdad, perdí. ¿Qué se hace ahí, weón? No sé qué se hace ahí. Qué paja, weón. Pásala, weón. Tú pásala nomás, Wombat. Pásala, weón, tapa y la así, weón. Que se cierre la weón, no me importa. Al medio, a los lados, pasamos. Cuidado. Rayos, acercamos, golpeamos. Va. Rayos, acercamos, golpeamos. Va. Explota. Avanzamos. Subimos. Cuidado. Ahora, ahora, ahora. Cuidado, cuidado, cuidado. Con cuidado, con cuidado. Cuidado, por favor, con cuidado, por favor, weón. No lo malgasté este, weón, no lo malgasté. Ya. Ya. Rayo cruzado. Rayo cruzado. No cruzado. Rayos. Me acerco, pego. Vuela.
Me acerco, pego. Vuela. Explota la huevita. Avanzo. X. No, retrocede y sube. No, retrocede y sube. Eso. Retrocede y sube. Para adelante, Alicante. Cierra. Se abre. Por acá. Hola, Rafael. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? No, que así, weón, que así, estúpido. Por acá. Cuando se juntan. Lo haces por acá abajo. Bien. Gracias por ver, Rafael. Un saludo. Desde acá, desde Chile. Ah, espera. Estamos acá tratando de terminarlo, creo. Un cristal. Ya. Bueno, bien, la última. Y después el boss. La última y luego el boss. Ojalá es que nos salga bien. Vamos bien, no estamos haciendo speedrun ni nada, pero vamos bien. Ojalá es que me una de estas mierdas de nuevo. No, es de esta etapa, weón. De verdad, weón. La madre, weón. ¿Qué hacer yo, weón? ¿Qué esas mierdas hacen eso? ¡Hola! Rafael, muchas gracias por lo que acabáis de hacer, de verdad. De verdad, muchas gracias. Oh, fuck. No, pero es que me traí más gente, Rafael, y ahora cuando más pierdo. Perdona a toda la gente que vino a ver. Solo vino a ver cómo pierdo, de verdad. Gracias por la amabilidad, Rafael, de verdad. Un rato sufrir. Uf, ojalá fuera un rato nomás. Es que me queda esta etapa, este nivel, más creo que el boss final, que sería Neocortex. Y no sé. Pensaba terminarlo aquí, o sea, el capítulo de hoy lo pensaba terminar acá, pero es que no puedo porque estoy tan cerca del final que no sé, que necesito terminarlo, ¿se entiende? No, podría irme a acostar sabiendo que no sé, que me quedan un nivel, todo cortito. ¡Oh! ¿Y cómo se pasa eso? ¿Cómo se pasa eso? ¿Qué? ¿No hay checkpoint? No. Oh, está complicado. Vamos para allá. A ver. Tengo que dejar en claro que esto no es ningún speedrun o algo así, solo estoy jugando. Pasé el 1. Quiero pasar la saga completa, pero es que... ¡No! ¿Pero por qué? ¿Qué estaba pensando? ¡Qué idiotez! ¡Ah! Vamos. Por acá. No, cuidado con la... Por acá. A ver. Sube. Baja. Pego. Eso baja. No sé si aprender, sería como un video de cómo no jugar Crash. Porque de hecho, no saco... Oh.
no saco ningún cristal, no saco todas las cajas. Y mucha gente a lo mejor se puede enojar por eso, porque... Pero lo estoy jugando como... ¿Cómo se puede decir? De lo más sencillo posible. No lo estoy jugando como para sacarlo al 100%, sino como para decir alguna vez que lo termine. Y lo que hablaba la otra vez, estos niveles no los conozco, porque nunca... Como era chico, cuando lo jugué la última vez, nunca llegué tan lejos. Llegaba a los primeros niveles y después me ponía a jugar otro juego. De Play 1. Por eso no entiendo tampoco, no sé estos niveles. No es como, oh, este nivel lo vi antes, sino que... A ver. Démosle. Exacto, justo. ¿Cómo no jugar, weón? Exactamente. ¿Qué hay que hacer ahí? Y empieza desde el principio, me estáis hueviando. Oh, fuck. Fuck para acá. Para acá. No, pero ¿por qué? ¿Qué? Oh. Voy a llorar, weón. Baja. Ok, baja. Sube. Esta weá me electrocuta, ¿eh? Esta baja. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Oh. Uf. Me está dando calor, weón. Espérame un poquito. 5 segundos. Lo que más me da rabia es que... Lo que hablaba una vez con un amigo, y siempre hablo esto acá en el stream, es que el Crash, a pesar de que lo hayan hecho remake de nuevo, como que los pequeños detalles, como no sé, la hitbox de las cosas, no la han arreglado. Es como súper arbitrario si le pegáis o no, si es que llegáis o no. De verdad, muchas gracias. De hecho, estaba súper apagado antes, porque igual como que ya es tarde acá, al menos acá en Chile. Es algo tarde, pero... A ver. Mierda. Baja. ¡No! ¿Pero por qué? Acá en Chile, ¿qué hora es? Son las 1, recién son las 1:03. Sí, como te dije, solo hay actualización, entonces la hitbox no la hicieron nada. Exactamente bien. Entonces sigue siendo lo mismo, el mismo sufrimiento, pero en HD. Oh, pero Por ejemplo eso. Te juro que es el último nivel. Es que te juro que Quiero pasarlo hoy día en la noche. De hecho, yo había pensado en dejar de streamear. Había... ¡No! ¿Pero por qué me agarra el culo? Me agarra una nalga. Puta madre. ¿Y de dónde llegaron, Rafael, con tu raid? ¿Qué streameas? A ver, baja. Bajan, sube. Hijo de puta. Hijo de puta, muere aquí. Salto por acá. Tomo esto. Oh, pero ¿por qué? Baja, ya, ok, baja. Saltamos. Pegamos. No. Mejor no. ¿Cómo mierda pasa eso? ¿Cómo mierda pasa eso? Qué bueno. Al menos para pasar el rato y para poder hablar un rato con los que están viendo, es súper buen juego al menos. Y te trae como hartos factores de nostalgia, al menos a mí me trae altas cosas. ¿Qué es esto? A ver, sube. Baja las manitos. Pega. Sube. Salta. Salta por acá. Salta. Pegamos. Seguimos. ¡No! ¿Por qué? Desde el principio. No, ya. Ya, con esta vida estamos bien.
¿Ahora estamos bien, sí, Rafael? ¿De qué país eres? A ver. Baja las manos, eso. Arriba, abajo las manos. Yo me acuerdo que para Navidad, cuando tenía como 5 años... Ah, ¿por qué te ponía a hablar ahora de tu historia? Cuando tenía como 5 años, me llegó el Play 1. ¡Ah! ¿Por qué no mejor así un pod... O sea... un stream donde hablé, weón, en vez de estar hablando y desconcentrándote. Como te decía, cuando chico me llegó el Crash, me acuerdo. Y no solamente venía el Crash, venía el Crash CTR, creo. Y... venía... a ver, ¿qué otra cosa más? Venía el Crash CTR. Venía el Spider-Man, el juego de Spider-Man. Era súper bueno el juego de Spider-Man. No sé si alguna vez lo jugaron, pero era excelente. Oh, que era bueno el Spider-Man. De hecho, me acuerdo que había que matar al Rhino. En una, como en una central eléctrica. Y era como un ring en sí era un ring. Y había que pegarle, o sea, había que hacerlo chocar como contra una esquina. También había una etapa de un helicóptero donde perseguía, me acuerdo, tenías que subir, ¿cómo se llama? Un edificio que estaba como a medio destruir. Y eso me acuerdo, es que mi problema con los juegos de cuando era chico es que como que no, al final nunca los terminé, ¿se entiende? Como que estaba, era como tan disperso con las cosas que era como, voy a jugar este otro. Mierda. Lo que faltaba, weón. Oh, qué flojera, qué paja. Qué paja más grande. Vamos por acá. Saltamos acá. Vaya. Mira. Para acá. Se viene para acá. Cuando paso por acá, pego. Baja. Sube. Baja. Pega, salta. Pega en esto. Golpea acá. Checkpoint, bien. ¿Checkpoint? Siempre hay un checkpoint ahí. Espérate. No, qué estúpido. Baja. Sube. Morí, ¿cierto? No sé cómo pasar esta parte. Trato de buscar un patrón, en serio, se lo juro. Y es como... ¡No hay patrón! No hay patrón. Obvio que no hay patrón porque no... No, pero ¿por qué? Oh, me cargan eso en píxeles que no pasa nada. Sí es el punto, a ver. Tiene que ser justo ahí. No, de verdad, perdona a toda tu audiencia, Rafael, porque lo trajiste en un mal momento, o sea. ¿Pero qué? Oh, tengo que tener a la Kuwaku ahí porque... Es la última etapa del 2. Y eso es lo que me da lata. No sé si hacer, ¿cómo se llama? Propaganda, ¿se entiende? O anunciar. Pero la meta de seguidor actualmente es 50. Por si quieren suscribirse. Juego Crash. Juego, de hecho, muchas cosas random. A veces estoy jugando Overwatch. Pero tengo días predispuestos a jugar, ¿se entiende? Los lunes, los martes y los lunes, los miércoles y los viernes juego. Cualquier juego que sea. Por ejemplo, el viernes estoy jugando con un amigo, ¿cómo se llama este juego? Dark Souls 2. Sé que no es el mejor de la saga, pero... Acompañado mejor. No sé si me explico. ¡Oh, mamá mía, ¡No! No lo creo. A ver, sube, baja, sube. ¡Agáchate, weón! Oh. Pasa, salta. Pasa.
Casi. Oh, weón. No, tranquilidad. Ahora. ¿Pero qué? ¿Qué pasó ahí? No, desde acá. Oh, ya. Un poco más adelante. No, pero ¿por qué así? Ya, bien. Cuatro. Muchas gracias. De verdad. De hecho, estoy agradecido con esto solamente. No me gusta mucho, ¿cómo se puede decir? Spamear el canal, ¿se entiende? Porque al fin y al cabo, da lo mismo. Podéis spamearlo donde queráis. Podéis spamearlo en 10 canales, o sea, en 10 grupos de Facebook. Pero no importa al final, ¿se entiende? Porque muchas personas te pueden decir, ah, sí, yo me suscribo, bla, bla, bla. Pero se suscribe nomás. No es un público constante. ¿Qué estoy haciendo? Voy bien. Cálmate. Pasa para allá. Saltamos. Golpeamos. 2. Tranquilo, weón. Cálmate. Ya. Debo, admito al tiro que soy muy malo para los bonus. Siendo que los bonus uno debería ser súper bueno. Pero soy muy malo y muero mucho en los bonus. A ver. Baja. Sube. Baja. Sube. ¿Qué mierda? ¿De verdad hice eso? Las cagué, ¿cierto? No, las cagué. Correcto, es que ese es el punto más que nada. Al menos a mí en cierto punto me gustan como los crecimientos orgánicos, ¿se entiende? Que realmente, ¿cómo se llama? Sea gente que te va a ver. Sí, se puede, sí, me falta poquito, de hecho, me falta muy poco. De hecho, lo que no jugaba últimamente y lo que jugaba harto antes era, ¿cómo se llama? Resident Evil 4, o sea, Resident Evil 4, el 2, el remake. Pero el punto es que hubo un capítulo donde me dio mucho miedo cuando salió Mr. X. Y tuve que dejar de jugarlo porque me dio miedo. ¿Pero qué se hace ahí? ¿Qué se hace ahí, weón? ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo debe ser tan así? ¿Qué se hace ahí? No, espérate. Creo que ya tengo idea de qué se hace. ¿Se hace así? ¡No! Es que... Ya, mira. Deja pasar esta parte y te explico. ¿Veis? Si paso esta parte te puedo explicar. Ahí te dejo el ¿cómo se llama? El gancho para que sigáis viendo. Pero, oh, ¿cómo se pasa eso? Si paso esto, te lo digo. De hecho, te lo quiero contar porque es súper básico. Salto. Pero, ¿qué me estáis contando? Por acá. Golpeamos acá. Pasamos por acá. ¡Oh! ¡Uf! Ya lo pasé. Tengo que contarlo. Oh. Cuando vaya para allá. ¡Ah! ¿Por qué mierda? ¿Pero qué mierda? ¡Ah! Ya, lo cuento. El punto es que yo, durante mucho tiempo... Vi el juego. Vi ciertas cinemáticas, vi ciertas cosas. Entonces vi a Mr. X, ¿se entiende? Lo vi. Entonces yo sabía que en algún momento Mr. X iba a salir. Así que guardé mucho miedo. Mucho miedo. No me toque. Guardé. No, ¿de qué sirve esto? Si es un chiste,
Díganme cuál es la parte graciosa. Me tenéis que estar. Oh. Esto es mucho. Es mucha presión. Es mucha presión. Tengo uno de vida. Uno de vida. Tengo el diamante. No. Hijo de puta, hijo. Ya, bien. Ya. Cuando pegue. Ahora. No, de verdad. Oh, menos mal. Ya, ahora que estoy acá, a puertas de esto. Entonces el punto es que yo sabía que iba a salir Mr. X. Guardé miedo, junté hype para mí mismo. Y nunca en los juegos, nunca en los videojuegos me ha gustado que me persigan. Y más encima, el gran... Sí, oh. Mi plan ha llegado casi a su fin. Espérate, que de verdad estoy como... Oh. Crash Bandicoot. Engie, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Nos están robando la señal? Crash, Cortex no va a usar los cristales para contener la energía del planeta. Va a emplear la fuerza para hacer funcionar el super. Perdón, si está en español, Cortex, España. ¿Qué ha construido en la estación espacial? Una sola explosión y el rayo convertirá al mundo entero en esclavos idiotizados de Cortex. No dejes que consigan los cristales. Engie, idiota. Se lo está contando todo. Ah, sí. Ya estamos de vuelta. Disculpa la interrupción. Crash, oh. Tráeme cristales. ¿Siguen ahí? Sí. Oh. Entonces, como les decía, el gran punto es que salió Mr. X. Subí, hice todo lo que tenía que hacer. Y la cosa es que tenía que ir a cierta zona a ocupar la gata para moverla y todo ese tema. De hecho, voy en la torre del reloj. La cosa es que ahí está este gran problema de que, ¿cómo se llama? De que justo de casualidad estaban los leakers. Entonces, como Mr. X venía atrás mío, tenía que moverme rápido. Entonces no, era contradictorio, que se generaba una paradoja, porque si me movía rápido los leakers me tomaban. Entonces, por eso. Y aparte ese día había tenido unos problemas para empezar el directo que habían sido muy... No iba bien, se quedaba pegado, etcétera. Se cayó, estuve como una hora retrasado. Porque al menos a mí me gusta como transmitir a la hora que digo. Si digo a las 10:10, horario chileno, es a las 10:10. Entonces ese era el punto. Y me tuve que ir, de verdad. Me dio como mucho nervio porque caminaba, corría, los leakers me pegaba Mr. X. Y el punto de la mecánica, si es que no saben al menos de Mr. X, es que Mr. X no camina por toda el área, ¿se entiende? No camina por toda la estación de policía del ala A al ala B, sino que tiene una mecánica que se tepea. Entonces tú sales de una habitación de guardado y se tepea ahí. Va a buscar un área random y se va a tepear. No es como que tú digas, desde allá, si corro de aquí para allá, me va a dar tiempo para hacer esto. No, es como está ahí. Eso más que nada. Oh, vamos. Por la última. Oh, ¿qué será? Sí, eso más que nada me estresó mucho. Porque creo que miedo se le puede tener a otras cosas, ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? No entiendo. ¿Seguirlo? Ok. Cuidado. Cuidado. ¿Cómo perder la vida? Una batalla en boss. Me gusta mucho el 2. O sea, en general me gusta mucho Crash en sí porque... Cuando creéis que las cosas van a ser de una manera, terminan siendo de otra. Pero en el buen sentido, es como... Ah, no sabía esta mecánica, ahora está en esta otra mecánica. Y en cierto punto está bien. Sí, y fue como una junta de cosas de todo el día. Fue como, puta, no me salió bien cómo empezar el stream y todo eso. Y fue como, no, ¿sabéis qué? Fue como una hora, de hecho, de gameplay. Y fue triste para mí porque me tuve que despedir todo así como, ya, chiquillos, perdón, es que realmente no puedo seguir.
estaba súper motivado. Aparte, el problema de Resident Evil cuando lo transmito, como para que sea mejor y más divertido, lo transmito con cámara, para que se vean mi reacción y todo eso. Pero el punto es que lo de la cámara igual complica, porque tienes que estar de una forma, tienes que, al menos, no sé yo, tienes que ver si te ves bien, si está cómoda la cámara bien, etcétera. Todas esas cosas. No sabía eso. Estamos dando la vuelta completa. Perdí. Ah, ok. Gracias. De verdad, muchas gracias, Rafael. De verdad, demasiadas gracias por todo lo que hiciste. Gracias por venir y todo eso. Y por traer gente, de verdad. No sé qué hay que hacer, creo que hay que pegarle con la roca. O a las bombas. Buenas noches, que te vaya bien y ánimo allá, cuídate. Distanciamiento social y si no podéis salir, no salgas. O sea, si tienes la oportunidad de no salir, no salgas. Quédate en casa, cuídate y todo eso. Que estés bien, compita. ¿Qué mierda hay que hacer? No sé qué hay que hacer, no entiendo qué hay que hacer. Acá hay una. Se detiene junto conmigo. No entiendo qué hay que hacer. Sí, ya estamos casi al final, así que un ratito más, un par de minutos yo creo. Para terminar el juego, para que sea un final redondo y completo. Weón, no sé qué hacer. Te juro que no sé qué hacer. Esa mierda hizo explotar todo. ¿Cómo lo hago para que caigan? ¿Tengo que pegarle en un ángulo? No entiendo qué hay que hacer. De verdad, no le entiendo, no le pillo la técnica. Tal vez estoy haciendo cosas que no debo. Perdí de nuevo. Gracias. Comandante, chivo, de verdad. A ver, ¿qué hay que hacer? Por lo que vi, si le pegamos, chocan. Pero es que es el punto. Hay que ir con mucha velocidad a lo mejor. ¿Una carrera? ¿O no? ¿Una carrera? Espérate, ¿puede que sea una carrera? ¿Y no lo sepa? ¿Una carrera todo este tiempo y no lo sabía? Ya, parece que sí, tal vez puede ser. Ah, ok. Mierda. No. No entendí mucho. Con el pie. No, ahí le pegué. Rodando al lado de él, le pegué. Creo que hay que tratar de pillarlo, eso es. Tratar de no bajar la velocidad. Ahí. Pero sale muy rápido disparado cuando lo chocas. Mierda. La gracia parece en no chocar. Tratemos de no chocar. Mierda. Ahí está. De hecho te sale, ok, te sale.
Se hizo mierda, se hizo mierda. Vamos, 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 vamos. ¿Qué? ¿Qué me dieron, zapatos veloces? Volveremos a encontrarnos. ¿De verdad este? No. Espérate. Espérate. ¿De verdad este es el último boss? O sea, no tengo nada en contra. No estuvo mal. Pero no se sabe. No sé. ¿Qué piensan ustedes? Yo no sé qué pensar de ese final. No fue tan bueno como el del otro. Aunque igual las peleas, o sea, las batallas finales nunca son tan buenas. Por lo que he visto. Me acuerdo que la anterior, o sea, sin spoiler para si Rafael lo hace. Voy a sacar esto. Voy a omitirlo porque la otra vez me pusieron copyright. Copyright por exponer la misma música de Crash. ¿Gané? ¿Especulo que gané? No, no es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Lo terminé el día de hoy. De verdad, muchas gracias a toda la gente que me vio hoy día, especial hasta ahora, porque me pasé mucho del horario que siempre transmito. Y eso, muchas gracias. Pero es que el boss no se sintió como un boss final, ¿se entiende? Aunque en el último peleamos arriba del aerostático, en la, ¿cómo se llama? En el 1. Entonces igual es bueno, me gusta, ¿se entiende? Pero no entiendo por qué fue tan así como anticlimático, ¿se entiende? Pensé que iba a ser una batalla, o sea, como les digo, innovó mucho, o sea, como una carrera, pegarle por atrás, tenés que adivinar. De hecho, eso es lo bueno de los juegos cuando no los juegas, es como adivinar cómo hay que matar al boss. Pero este fue como de hecho, con tres golpes, de hecho había bosses más brígidos que otro boss venía antes. Ni me acuerdo. No, de hecho, este Crash tiene menos voces. Ah, el del Crash 1, el que es como un científico y que tira como estos slimes. Aproxy, no, llevo dos horas y 30, parece. Déjame verificar. No sé si sale ahí cuántas horas llevo transmitiendo. Uff. ¿Sale cuánto llevo? No creo. Oh. Sí, desde las 10. Es que es el problema de. Uno dice, pero es que no te. ¿Cómo se llama? No. No es estresante transmitir, solo tenéis que jugar. Pero es que estás jugando un juego por 3 horas. O sea, en 3 horas igual uno como que cambia de juego de vez en cuando. Es como, no, sabéis que ahora voy a jugar, no sé, Call of Duty Warzone. Lo cambiáis. O ahora voy a jugar. Death Stranding, pero estar 3 horas así y como cometido, o sea, como comprometido a terminarlo, es complicado, te desgasta. Pero ahora lo hice bien, terminamos. Y de verdad, me da como lata, me da un poquito de lata decirles como me tengo que ir, porque siento que es como súper mal educado, vienen recién llegando y todo eso, y no sé, de verdad. Pero al menos comandante Techo. Sí, te estresa, sí, te estresa mucho. Pero no es un estrés malo, es un estrés que te gusta vivir, porque al fin y al cabo estás compartiendo algo con personas, pues, ¿entiendes? Es el punto. Y como les digo, de verdad, siempre, muchas gracias. Recuerden que la meta de ¿cómo se llama? Queremos llegar a los 50 suscriptores o seguidores, no sé cómo decirlo, como se dice acá. Recuerden que todos los canales, cualquier cosa, cualquier link, están directamente acá en, ¿cómo se llama? En About Me o Acerca de Mí. Ahí pueden encontrar el Instagram, donde voy a estar obviamente poniendo información de cuándo juego y cuándo no, si algún día dejo de jugar, cualquier cosa, cualquier información miscelánea, y la anunciando si voy a jugar ese día, ¿se entiende? Con horario y todo. Recuerden la meta 50 en 3 meses, no sé cuántos meses llevo transmitiendo, pero vamos bien, jugamos The Last of Us primero, ahora estamos jugando Crash, estamos jugando Resident Evil, y recuerden que el viernes es viernes de Dark Souls, pero creo que este es el punto. Por eso les pido si pueden buscar el Instagram en cierto aspecto, porque sí, tal vez lo más probable es que no sea aquí, sea en el canal de alguien más, ¿se entiende? En el canal de mi amigo, porque lo estoy jugando cooperativo con un amigo. Last Nick 1, ese sería el canal donde estaría el viernes jugando Dark Souls o cualquier otra cosa, no sé, depende. También recuerden que de vez en cuando lo más probable es que juegue cualquier juego random en cualquier momento del día. Voy a publicar solamente que voy a jugar, pero no algo así como un evento, así como voy a jugar esto, sino que es como para transmitir, para tener algo que mostrar, ¿se entiende? Si sale bien, bien, si no, no.
Y eso, de verdad, muchas gracias. Sé que esto siempre lo repito, pero gracias a ustedes yo sigo haciendo estas cosas. Gracias a las views que ustedes me dan. No es como por, quiero ser famoso, sino que porque sé que hay gente que quiere ver, que me quiere escuchar hablar. Tampoco estoy siendo presumido así como, todos me quieren escuchar hablar. No, sino que hay gente que le gusta esto, que quiere divertirse un rato, que quiere despejarse un rato en la pandemia, quiere ver otra cosa, quiere escuchar a otra persona hablando que no sea la gente de su casa. Y eso, de verdad, muchas gracias por el tiempo que invierten en mí. ¿Se entiende? Ojalá, de verdad, muchas gracias, comandante. De verdad, agradezco mucho el apoyo, todo el apoyo. Recuerden, chiquillos, quédense en sus casas si es que pueden, si tienen la oportunidad. Distanciamiento social, quieran a su familia, quédense ahí, cuídenlo. Va a pasar pronto esto. Y no me quiero despedir porque estoy muy cómodo actualmente. Pero eso, los quiero mucho, besos, que estén bien. Nos vemos en la próxima. Voy a estar jugando Crash 3, lo más probable vamos a empezar el 3 para terminar la saga. Y eso, de verdad, gracias a todos los que vinieron de la raid de Rafael, ¿cierto? Rafael, no me quiero... Sí, de Rafael. Sigan viendo, obviamente, su Crash Bandicoot, que obviamente era en el primero y de ahí va a ir subiendo. Y eso, de verdad, que estén bien. Buenas noches, se despide Wombat Combat. Recuerden, el viernes nos estamos viendo. Si no me pillan acá, o si no saben cómo buscar, Last Nick 1, el canal de mi amigo, lo más probable es que lo encuentren. Y si igual tienen como dudas, pueden ir directamente a Instagram. Recuerden, en Acerca de Mí, ya ahí encuentran todo lo que quieran. Hasta el canal de YouTube, donde estoy resubiendo obviamente los gameplays, para el que no los vio o el que quiere ver cierta escena o cualquier cosa. Eso, un beso enorme, que estén bien. Wombat Combat fuera. Y hasta la próxima. Gracias a todos, de verdad.